A la hora de que la lata le ponga en calor, pues, y el agua evaporarse, van a quedar las partículas del agua vaporizada. Y a la hora de meterla al recipiente de agua fría, pues esta se va a solidificar y va a quedar como el bordecito, pues no de hielo, sino como de ese brillo del agua que queda en dentro de la pared de la lata. Bueno, la verdad es que luego de calentar la lata y que el agua se evapore, en el momento de meterlo en un recipiente frío, lo que va a pasar es que la lata se va a contraer debido al cambio de la temperatura y a lo que pasó dentro de él. Pues yo pienso que se congela, ¿no? Creo que cuando se mete la lata al agua fría, esta se contrae y pierde su forma, cambia su forma. ¿Qué les pareció la experiencia? Bastante bacán. Chévere.